¿Y cuándo se dieron cuenta que esa habilidad para la cocina era una condición mucho más que habilidosa, sino que era un don en todo caso? No nos dimos cuenta nunca, más adelante. Pero que primero nos damos cuenta cuándo ganábamos, qué podíamos hacer con eso. Nunca estuvimos pensando, además, cómo se trabajaba 14, 15, 16 horas. Siempre se pensó, juntemos y vamos a hacer otra cosa. Después pasan los años, juntemos y hacemos otra cosa. Se da cuenta que sabe hacer una cosa. Y lo hacían bien. Y entonces hay que mejorar. Si lo hacemos, la competencia es muy buena porque te da la posibilidad de ir mejorando, de ir aggiornando, de ir, como si se creando. Eso es. La competitividad nos da. Entonces, cuando nosotros no tenemos competitividad, nos vamos muriendo o nos vamos aprovechando. Se van quedando. Eso es lo que pasa. Sí. Y yo siempre pienso en todo, en todo. Usted siempre ha estado dentro de la cocina, pero ¿cómo hace para seleccionar a los cocineros que la acompañan, ¿no? Para mantener esa calidad. Yo siempre me gusta lo que no saben nada. Como nosotros empezamos sabiendo poco y nada. Pero mi mamá se cocinaba muy bien y era lo que cocina en una familia. Nosotros hemos alquilado ahí que se lo vira de todos lados. Y mi madre, me acuerdo, eso me quedó patente, que con impermeable arriba de la cabeza, se me llovía en la cocina, justo no se llovía donde estaba la hornalla, terminó cocinando. Hay cosas que los chicos, cuando te queda un punto, y te queda. Entonces, y la limpieza, y eso de estar atento en todo. Entonces me encanta además estos chicos que no tienen la posibilidad de estudiar, eso sí que hace años que lo vengo mirando. No es que no tenga la posibilidad solo de estudiar, eso viene también en la familia, que te inculca, que te da la ambición, que te da esa posibilidad. Que es la primera escuela al final, ¿no? La primera escuela, la primera escuela. Y entonces yo, cuando llego a obras, y antes también, que me di cuenta, pero me di cuenta de todo esto después de un dolor grande que tuvimos en familia. Falleció mi hermana muy joven, tenía 26 años. Y entonces el dolor le escapamos todos. Y no sabemos lo que es el dolor hasta que no lo tenemos. Sí. Pero una vez leí, yo sé lo que me pasa, pero ¿qué hago con lo que me pasa? Entonces nosotros, pienso un poco en todo, en nuestra sensibilidad. Cuando sucede algo así, que es un torbellino, que te sientes impotente, que tenés muchas cosas y no tenés nada, que no la podés comprar tampoco. Entonces el sentido humano, y más con la guerra, me despertó a mí esta sensibilidad. Lo otro ni sabe lo que yo siento cuando veo. Yo siempre hablo de una chica que todavía está trabajando en la Marquillana, que creo que tiene 25 años. No, me da puro decirlo, no sabe leer ni escribir. Pero al ver cómo ella hace la pasta, yo no tenía necesidad de leer y escribir. Es su instancia de superación. Y eso me encanta. Y yo le hablo, yo a los chicos ahora que tengo alguno que no tiene ni la secundaria terminada. Yo, mira, mi hijito, ¿por qué hay que hablar? No, ustedes que sirven. No, no, no serví para nada. No terminaste la escuela, no tiene un oficio. ¿Sabe qué te espera? ¿La droga o la cárcel? Ven, puede aprender. Puede tener un hijo, está contento, va a trabajar, no está tirado en una cama, no está durmiendo con televisión, no te sientes desdichado, porque Dios te ha dado mano, cuerpo, todo que te funciona. Aprovechalo. Yo a los chicos míos, que a veces después cuando sabes se me va, puede ser un día, estuvo 2 años, un día dice, mañana me voy. Pero para mí eso, para mí, es lo más importante que hoy día puedo hacer. Pero hace años, desde la muerte de mi hermana, me di cuenta de eso. Y lo que me había inculcado mi madre. Nosotros, mi papá, yo pasé una infancia muy dura. Porque los años empezó la guerra, 1940, todavía me acuerdo de la voz de Mussolini. Estábamos en la plaza y mi mamá tenía a mi hermano chico en los brazos. Y todavía lo recuerdo, fue en el 1940, los viejos lloraban todos, yo no entendía por qué uno lloraba y por qué el otro gritaba, porque a los chicos le queda dentro esa cosa. Seguro. Y
Entonces, dice, l'Italia era fascista y después fue todo partesano, rebelde. No, l'Italia era toda fascista porque si usted no estaba afiliado, si usted no estaba afiliado, no tenía trabajo. Mi tío, 1928, vino ya Renato, el hermano de mi madre, vino en América porque no quiso ser fascista. Entonces, la única calle que le quedaba era irse.